Mi nombre es Rondi Torres, soy profesor de música en el Departamento de Música de la Universidad. Actualmente estoy trabajando en el archivo de la Catedral Primada de Bogotá, justo con la maestra Marcela García. Estamos llevando a cabo un trabajo de exploración, investigación sobre el repositorio musical en ese archivo. Es un archivo que históricamente ha sido caracterizado por la dificultad de acceder a él, y en los últimos meses, gracias a un convenio que se firmó entre la universidad, la catedral y el ministerio, hemos podido tener acceso a este material. Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos trabajando junto con estudiantes en diferentes etapas. Primero que todo, un inventario, ¿no es cierto? Actualizar el antiguo inventario, que el último que se hizo fue en 1976. Actualizarlo, ver si hay obras nuevas, ver lo que falta y adaptarnos a las normas del RISM, que es una norma internacional de catalogación, para también poder darle visibilidad a nivel internacional a este catálogo. Lo que yo particularmente estoy haciendo es que me estoy enfocando en el legado del siglo XIX. Digamos que, para mi gran sorpresa, cuando yo accedí a ese archivo, había una cantidad de documentos no catalogados, no estudiados, que son, era un bulto de papeles de música del siglo XIX. El siglo XIX nunca tuvo como un espacio, digamos, de visibilidad en las investigaciones recientes. Entonces yo, además de hacer esta catalogación del siglo XIX, pues estoy intentando recuperar, entender, ¿no es cierto?, como rearmar la historia de la catedral, porque no se sabe hoy en día, no se sabe, es increíble, pero no se sabe quiénes eran los maestros de capilla, en qué fechas estuvieron, cómo funcionaba la capilla musical, qué música, qué instrumentos. Entonces es una investigación muy interesante que hasta ahora estoy empezando, que obviamente se va a enriquecer con lectura de prensa de la época, con otras o una cantidad de elementos fuera de ese archivo, pero la idea es entender bien cómo era la música, cómo funcionaba la capilla musical en el siglo XIX.